Yo creo que el sector energético ahora mismo se encuentra en un momento apasionante de muchos cambios, desde la integración de las energías renovables, la aparición del vehículo eléctrico, el despliegue de las redes inteligentes, y yo creo que la digitalización con tecnologías como la inteligencia artificial van a ser los mejores aliados para abordar todos estos retos. De hecho, la inteligencia artificial ya se está aplicando a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético, especialmente a la hora de realizar predicciones o reconocimiento de patrones en entornos complejos en base al análisis de datos. Así, por ejemplo, en el área de las renovables, la inteligencia artificial se está utilizando mucho para realizar mantenimientos predictivos, por ejemplo, de parques eólicos. Nosotros lo que estamos haciendo en Iberdrola es utilizar Machine Learning para generar lo que se denominan los gemelos digitales, que permiten evaluar y comparar en tiempo real el funcionamiento del aerogenerador en ese momento con un modelo teórico que se ha diseñado. Entonces, esto nos permite anticiparnos a posibles fallos, maximizar la producción y además reducir el tiempo y el coste de los posibles mantenimientos. También se utiliza en este área para la previsión meteorológica, que es muy importante dado el carácter estacional de las energías renovables, ¿no? Básicamente lo que se hace es que en base a la información meteorológica, que es la predicción del viento para los parques eólicos y la radiación solar para las plantas fotovoltaicas, se refinan las predicciones de producción con las técnicas más novedosas de inteligencia artificial y machine learning. Esto nos permite predecir con hasta 36 horas de antelación en qué zonas geográficas, por ejemplo, va a bajar la producción y le da a las compañías eléctricas cierta flexibilidad para aumentar la producción en otras plantas, ¿no?, con mejores condiciones climatológicas en ese momento para compensar esa bajada de la producción. Pues de esta forma se asegura que se eviten cortes de suministro, ¿no?, o escasez el suministro eléctrico. También es muy importante para las renovables la utilización de drones autónomos basados en inteligencia artificial, ¿no?, ya que en ocasiones, por ejemplo, los aerogeneradores, que son de difícil acceso, pues es una inspección mucho más fácil y se salvaguarda en mayor medida la seguridad de los trabajadores. En el área de las redes inteligentes, pues se está utilizando mucho para el mantenimiento de la red eléctrica. En base a las imágenes que se obtienen a partir de helicópteros o utilizando drones, a esas imágenes se les aplica software de inteligencia artificial y nos permiten identificar tanto anomalías en la red como realizar acciones concretas en la vegetación circundante. Estas mismas técnicas se aplican también para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas a partir de las imágenes térmicas de infrarrojos que se obtienen. En el ámbito de las redes también se aplica para predicción meteorológica, pero en este caso más para elaboración de modelos de daños ante condiciones meteorológicas adversas. Esta aplicación se utiliza mucho en Estados Unidos, ya que son mucho más susceptibles de que pueda ocurrir fenómenos meteorológicos como los huracanes, tornados, etc. Y va a ser muy importante la aplicación de la inteligencia artificial para el dimensionamiento de la red futura. Tengamos en cuenta que cada vez más se están conectando más dispositivos a la red, cuando empiece un mayor despliegue de los vehículos eléctricos, la generación distribuida, y la inteligencia artificial lo que nos permite es prever un poco la oferta y la demanda de energía, nos permite optimizar la carga de la red, pero también ver el dimensionamiento de la red y ver si hay en algunos puntos de la misma en que se necesite reforzar la red para dar una mayor flexibilidad al sistema. Y por último, en el área ya más centrada en el cliente, como decía antes algunos ponentes, ¿no?, nos ha permitido ofrecer nuevos servicios al cliente y conocer mejor sus necesidades. Por ejemplo, a través de los chatbots es muy fácil mejorar el servicio al cliente respondiendo a las preguntas o dudas que pueden tener de forma inmediata. Se les puede ofrecer nuevos servicios como el desglose del consumo eléctrico de los electrodomésticos en su vivienda, o bien se pueden elaborar tarifas personalizadas, ¿no?, de acuerdo a los hábitos y patrones de consumo específico de los clientes.